La gran mayoría de los ejidos en donde se mantiene la práctica de la milpa tradicional han establecido la prohibición de labras de nuevas superficies, lo que campesinos conocen como tumbar monte alto. En algunos casos, hace aproximadamente 20 años, se dejó de afectar la selva por cuestiones agrícolas, aseguró Javier Pat Balam. Mira, el campesino, desde cuando hubo Procampo, nos establecimos cada quien en un lugar, en un predio. Yo te digo, como unos 20 años. Antes el campesino lo que tumba hoy, a veces en la cañada chapé, hace otro porque había esa desorganización. El agricultor procedente del ejido Pimientita expresó que los campesinos tratan de optimizar el uso de las superficies que labran. Sin embargo, establecieron diversos cultivos después de la época de la producción del maíz. Pero cuando se tomó en cuenta de que no es correcto, hoy se tumba, pues caray, que chapee la cañada y chapee la cañada, que siembre plátano, que siembre todo lo que abarca la tierra para poder sacar el fruto al trabajo. Correcto. Porque si solo maíz tumbamos y nos vamos, no, solo estamos lastimando la superficie. Reconoció que ciertamente, debido a unos casos de monocultivo y a que no se ha dejado descansar la tierra, una vasta extensión se encuentra agotada. De ahí que ya no se garantice el éxito de los cultivos tradicionales, más que cuando no cuentan con la aplicación de los paquetes tecnológicos y se apuesta todo el temporal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.